mi gusto por lo aeroespacial es previo a la universidad, toda la vida me ha gustado. Y en la universidad tuve la oportunidad de colaborar con un profesor que estaba a cargo del túnel de viento de la escuela, o sea, la rehabilitación. Es ahí cuando conocí esa máquina, me gustó mucho y luego lo trabajé como servicio becario. Tuve la oportunidad de trabajarlo como mis ases. Entonces, mis ases fueron la rehabilitación del túnel y pues me gustaba mucho lo aeroespacial. Entonces, busqué prácticas en aeroespacial también. En octavo semestre me aceptaron a este programa que fue en 2021, que se llama International Air and Space Program. Fue en Estados Unidos, en el centro de visitantes de una instalación de la NASA. Y entonces yo fui para allá, la Ibero me apoyó para que yo pudiera asistir a este concurso. Estando allá nos dividieron en equipos, íbamos de muchas universidades de México, del mundo, sobre todo de Latinoamérica. Pues nos dividieron, nos pusieron un reto. El reto era desarrollar un mecanismo obediente, o en inglés se le llaman compliant mechanisms, que tienen que ser una pieza sólida, o sea, una pieza de un solo material, con, digamos, la posibilidad de ser deformada con un estímulo exterior. En este caso, el estímulo exterior tenía que venir del espacio, alguna variable ambiental del espacio. Y mi equipo y yo decidimos las fluctuaciones térmicas y el mejor diseño del mecanismo ganaba la competencia. La aplicación realmente fue algo secundario, pero le decidimos dar la aplicación como de escudos solares porque nuestro mecanismo se cierra idealmente y se cierra cuando le toca el sol, y cuando no le toca suficiente sol se abre, ¿no? Y deja pasar la luz o puedes ver hacia afuera. Entonces puede ser como para hábitats en otros lugares como la luna. Y mi equipo y yo ganamos el diseño, el premio al mejor diseño, con la oportunidad de enviarlo al espacio para que se probara si realmente hace lo que creemos. Una vez ganado ese premio, NASA nos recomendó cambiar el material porque fue muy complicado encontrar el que nosotros queríamos. Encontramos otro diferente, lo utilizamos para hacer las simulaciones, vimos que quizá podía comportarse como queríamos y preguntamos quiénes podían fabricar piezas de ese material, ¿no? Entonces fue difícil encontrar el material que se llama fluorosilicona. Lo encontramos a fin de cuentas. Preguntamos quiénes podían manufacturar piezas de fluorosilicona. Y realmente pues nadie tenía conocimiento. Pero la única universidad que dijo pues vamos a ver cómo le hacemos fue la Ibero. Fue mi escuela. Y yo me di a la tarea pues de tomar el material. Me lo llevé a Puebla. Pedí permiso en mis prácticas y lo manufacturé ahí 2 semanas. Saqué dos piezas bien hechas y las mandé a Houston, que es donde teníamos que mandarlas para que les corrieran las pruebas se llaman ground testing, como pruebas de lo que van a vivir allá arriba, pero acá abajo, para ver si son aptas de viajar. Y las pasaron y parte de mi equipo y yo tuvimos la oportunidad de trabajo, de escuela y financiera para poder costearnos un viaje a ver el despegue. Estando allá en el concurso, en mi experiencia, yo comparé muchas cosas para decidir a qué universidad entrar y todas ofrecen buenas cosas. Y sin embargo, yo elegí la Ibero por su plan de estudios en ese entonces, pero yo no sabía que también tenía una virtud que las demás no tienen. Realmente en la Ibero, el mejor plus que tiene o la mejor ventaja que yo le veo es que si tienes una idea, si quieres hacer algo, siempre encuentras a alguien que te puede apoyar. Siempre hay personas que están haciendo cosas interesantes y te puedes unir a sus proyectos. Que fue mi caso al principio, me uní al club de robótica, después me uní a esto del túnel de viento, luego a servicio becario en el IDIT. Y en todos fui aprendiendo un chorro de cosas que yo sentí que me fueron ayudando mucho a dar pasos más grandes de lo que daría sin eso, sin esas experiencias. Entonces yo diría que la Ibero es la mejor opción por la disposición que tiene a desarrollar tu potencial. Solamente tienes que buscar y tocar las puertas y preguntar y vas a ver que todo está ahí. Y también el ambiente o la cultura, digamos, no solo de tu carrera, sino también de otras áreas como los talleres artísticos, lo de deporte, la verdad, todo eso mezclado es algo muy padre. Las cubis también, que son como grupos culturales, juveniles, está muy padre todo eso junto y creo que no lo tiene ninguna otra universidad.